Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco del Mini 2 y vamos a hablar de accesorios del Mini 2. Este video lo hago en referencia o inspirado porque hace poco hice un video sobre el Mini 2 y me vieron el skin. Y así como a muchas personas les ha llamado la atención, a muchas otras personas no les gusta el skin. Y yo les pido, pues, hombre, si no les gusta, pues simplemente coméntenlo y ya, pero no se lo tomen personal. Cada cual tiene derecho a personalizar los drones como quiera o no personalizarlos. Hoy voy a hablar de los accesorios con base a mi experiencia que me han servido más durante todo el tiempo que he tenido el drone y les voy a explicar por qué y para qué de cada uno de estos accesorios. Bien, en este caso, pues, como ya ustedes lo han visto en varios videos, yo tengo, este es uno de mis drones, el Mini 2, y les voy a contar de accesorios que sirve y que no sirve, que es bueno tener y que no. ¿Por qué? Porque la mayoría que compramos el drone siempre queremos, o lo hacemos, y lo compramos de todo. Todo lo que nos ofrecen, compramos el Flymore Combo, compramos todos los accesorios que vemos y resulta que no todos sirven y a veces desperdiciamos nuestro dinero. Tengan en cuenta que el solo hecho de comprar el dron, más la tarjeta, más las baterías y los accesorios adicionales, pues esto genera mucho dinero. Entonces, es algo que va adicional. Digamos que el primer consejo que yo podría darles en cuanto a adecuación de un dron, compren las unidades simples, siempre lo he dicho. Un drone en versión simple y cómprese una o dos baterías de reserva. Pues si compra dos, sí le sale más fácil comprar la versión Flymore. El tema es que siempre que compramos un drone, nos dejamos llevar por la emoción y resultamos comprando una cantidad de accesorios que de verdad no sirven para nada. Esto sí se los digo y todos se han dado cuenta de eso. Con una batería es más que suficiente. 25 minutos acá tiene tiempo suficiente. Y también seamos realistas, para el uso que se le da a los drones en la realidad, porque es que una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que realmente los usa. Dos baterías es más que suficiente, ¿ok? Entonces, esto sería lo primero que les recomendaría. Vamos a hablar de los accesorios que yo le incluí a este drone durante más de año y medio que lo tengo conmigo. Accesorios que realmente les voy a dar mi versión de por qué los tiene y por qué yo los recomendaría. ¿Qué tenemos acá? Recomendación para el Mini 2. Obviamente hay que comprarle el protector para las hélices, para asegurarlas. Hay muchos estilos de estos, hay un montón. Ahí están los originales, que pues este no venía con ellos. Esos venían con una edición y luego no los volvieron a sacar, pero bueno, de estos se consiguen de colores y referencias diferentes. Ese es uno que yo le tengo. Quiero mostrarles, bueno, el tema del skin. Les comenté anteriormente, por ahí un usuario, un suscriptor me criticó y me hizo una crítica muy fuerte, que por qué le ponían esto, no se llenen de motivos. Si no le gusta el skin de este dron, pues, y si a usted no le parece que se le vea bien a un dron, pues tranquilo, relájese, no se lo ponga, pero no se lo tome personal, no tienen que mandar mensajes groseros. Yo le puse esta skin, a mí me gustó. Y también les digo algo, amigos, esto no afecta para nada el funcionamiento del dron, para nada. Ya, es un tema de presentación, a mí me gustó este, hay muchos muy buenos. Estos vienen en un material que, por ejemplo, protege el dron, protege la carcasa, viene muy bien diseñado, a usted no le va a afectar absolutamente para nada. Ese cuento que el peso, no pasa nada. Quedan los ductos de la ventilación, todo queda perfecto. No le afecta absolutamente nada. Y dicen por ahí que esto pues les funciona para alejar aves, ¿no? Pues no me consta, nunca he tenido esa situación, pero bueno, a mí me parece que se ve cool y cada cual puede personalizar el dron como quiera. Yo prefiero esto y no los que le dejan las pegatinas de fábrica puestas, esperando que, según eso, ¿no?, que con esas pegatinas cuando lo vayan a vender, la gente les va a pagar porque el dron está casi nuevo. Eso es mentira.
Esas pegatinas sí, la verdad, no se ven nada bien y pues eso hay que quitarlo. Entonces, pues lo primero que le puse es el skin. Que si se daña la capa del dron, la carcasa, no, pues ¿por qué se va a dañar? Esto viene en un material 3M y la verdad he podido verificar que si tú se lo quieres quitar, se lo quitas y ya, y no pasa nada, no queda, no es difícil quitárselo. Lo limpias y te queda el dron otra vez como venía de fábrica. Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Ahora mi pregunta es, ¿será que dura más el dron o el skin? Porque muy posiblemente ese skin va a estar ahí y de pronto llega un momento en que yo ya me hago un upgrade y me voy a un Mini 3, no sabemos. Entonces, pues por lo pronto yo coloqué este skin porque ahí se va a quedar. Así va a quedar este dron. ¿Qué más le puse? Y esto me parece importante. Yo le puse un tren de aterrizaje. Que ustedes lo miran acá, está en cada una de los brazos, de las antenas, ¿no? Mírenlo. Pero me gustó este, ¿por qué? Porque si ustedes miran acá, lo plego, miren, y ya quedó listo. Y si ustedes lo notaron, este tren de aterrizaje está puesto ahí, no necesito quitárselo y ponérselo. Desde que se lo instalé, ahí quedó, miren, no me afecta para nada. Y yo puedo plegar el dron, mírenlo. Y no me afecta absolutamente para nada, mírenlo. Ahí quedó. Sigue siendo un dron compacto. Obviamente este sí le aumenta un poquito de peso, pero pues sirve. Ahora, les voy a ser muy sincero. No les mostré el de atrás, ya se los voy a mostrar. Denme un segundito. Que el de atrás funciona diferente, mírenlo. El de atrás. Simplemente se le para esta patica aquí y queda. Este sí lo recomiendo mucho porque como se dan cuenta no tienen que estarlo instalando y desinstalando. Ahí lo dejan puesto y el dron lo plegan, miren, y no le pasa absolutamente nada, miren, no afecta para nada. Entonces, este sí es uno de los accesorios favoritos. Hay muchos trenes de aterrizaje y que la verdad no me gustan, son muy grandes, son exagerados, vienen estilo helicóptero aquí por debajo, muchos los compran, les ponen espumas dizque para el agua. Honestamente, eso sí me parece exagerado. Si vamos a hablar de cosas exageradas y cosas un poco ordinarias, pues eso sí. Pero también les digo algo, ¿no? Yo hice esto porque a veces el dron tenía que despegar desde lugares, por ejemplo, con pasto, entonces pues era para darle un poquitico más de altura, miren esto. Pero también voy a ser muy sincero con ustedes, yo esto casi no lo uso, porque yo despego y aterrizo el dron en la mano. Entonces, pues digamos que la razón de ser de este tren de aterrizaje no te debería ser. Ahora también les digo, para los que dicen que se daña el funcionamiento y que la batería y que el peso, a mí este dron me funciona perfectamente. Nunca he tenido ningún problema teniendo ese tren de aterrizaje ahí. Bien, sigamos con otro accesorio que tiene. Estos LEDs que le instalé. Que si ustedes lo notan, vuelve a aparecer la misma situación. Son cuatro LEDs. Esperen un momentico acá. Ya, mira. Le puse dos frontales y le puse dos traseros. Los traseros los puse en los bracitos posteriores, mírenlos, ahí están, y están los frontales. Y el amigo que me escribió también me pegó tremendo regaño, que para qué le ponían eso, que eso se veía mal, que no sé qué. Pues hombre, yo lo escogí por una razón muy simple. Entonces, lo primero que les digo de estos LEDs, muy buenos porque no hay que instalarlos y desinstalarlos. Como se dieron cuenta, ahí están y siempre han estado con el dron ahí. ¿Para qué los uso? Porque estos modelos, los Mini, no vienen como la serie Mavic o la serie Air, donde pues es, el dron por sí solo tiene LEDs, miren. Y esto me sirve para ubicarlo en la noche. No se recomienda volar en la noche, pero a veces uno tiene que hacer tomas. Y uno hace tomas con el dron y es muy bueno poderlo ver a la distancia. Para eso sirve, para que tú puedas ver tu dron y sepas por lo menos dónde está. Hace poco, aquí en Bogotá, bueno, el año pasado, hubo un concierto de Coldplay y esa noche estuve volando sobre el estadio. Y les tengo que decir que vi muchos drones gracias a esto. También sirve para ver otros drones, ¿no? Para que vean tu dron.
Los que son Mavic, pues tienen sus LEDs, no tienen ningún problema, se pueden ver a la distancia. Los Mini solamente tienen, en el caso del Mini 2, tiene LED frontal y tiene este trasero, este. No tiene más, a esto no le va a alumbrar nada más. Y esto sí sirve mucho para poder ver tu dron. De resto no sirve para nada más. A no ser que tú quieras simplemente adornarlo y darle colorido. Pero bueno, mire, solamente tú giras. Es más, ni siquiera se me han gastado la batería porque pues, los he usado muy poco. Recomendable si lo necesitas. Este pues me parece un accesorio bueno porque sirve para poderlo ver en la noche. De resto no sirve para nada más, lo puedes usar o lo puedes no usar. Hay otro tipo de LEDs que ya les voy a mostrar. Hace poco compré este tipo de LEDs. Estos son interesantes porque pues, uy, estos tienen cualquier cantidad de luces, tienen diferentes colores. Puedes cambiarlo, puedes dejar fijo. Mira, blanca, roja, verde, tiene todos los colores. Y esto tiene unos sistemas bien llamativos porque son de cargar con puerto USB. Y pues he visto que hay personas que le han puesto este tipo de LEDs acá al dron. Mírenlo. Esto se puede pegar con velcro o tiene también adhesivo. Lo pueden pegar ahí. Lo pueden pegar por debajo. Esto pues sí es un poquito más grande, le aumenta más peso al dron. Yo la verdad no lo veo muy viable. Sé que hay personas que se los han instalado. Yo estos los compré para mi patineta eléctrica. Compré varios y para el carro. Entonces, pero sirve para el dron por si de pronto les interesa. Ahí les queda el dato. ¿Qué otros accesorios yo recomendaría? Definitivamente los filtros. Estos sí se necesitan, nada que hacer. Sí los necesitas, puede que no todos, pero los filtros sí los necesitas tener. Mejoran muchísimo el color de los videos y de las fotos. Esto sí, pues hay muchas referencias. Yo compré esos